Listo, vamos con cámara 2. Cámara 1, cierra para arriba, porfa. Enfócala. Vamos con cabezote en 5, 4, 3, 2, 1, rueda. La EduMóvil es una aula interactiva donde damos procesos de formación a jóvenes entre 18 y 28 años a nivel nacional. Lo que nosotros hacemos acá con la EduMóvil en el proceso de formación es que pasen por varios de los roles que representan una transmisión en directo. Entonces, aquí tenemos camarógrafos, tenemos las presentadoras acá, ese va a ser el set de nosotros el día de hoy, y dentro de la móvil ya tenemos ahorita ingeniero, tenemos BTR, generador de caracteres, ingeniero de sonido, el switcher. Cámara 4. Estamos en el municipio de Sonsón, en una actividad que nos invita a todos los jóvenes como de las instituciones a vivir esa experiencia de lo que es grabar, estar en cámaras, todo lo que tiene que ver con comunicación audiovisual. La EduMóvil me parece muy chévere por la razón de que puede ir a los pueblos enseñando cosas que uno de pronto no sepa. Es una experiencia donde nos enseñan a cómo grabar, a cómo presentar, a cómo vemos cómo se hace a fondo los programas cuando los graban. Eso es una nota pregrabada, es un video pregrabado, ustedes lo van a ver. Nosotros no solamente enseñamos cómo pegar un plano, cómo contar historias desde la narrativa audiovisual, sino que también sacamos lo mejor que tiene el territorio desde los sentires de quienes habitan el territorio, que es lo que hacemos que ellos puedan contarlo a todo el país. Yo como entré como conductor y ahora que aprendí a hacer, o sea, a operar los equipos de televisión, para mí es un orgullo y dar la oportunidad, enseñarle a los chicos cómo se hace la televisión. Mostrar que la televisión pública sirve para eso, para mostrarlos a ellos, eso hace que les cambie también mucho la visión y que pueden abrir su mente a hacer muchas cosas. Es esa transformación de vidas, es abrirle los horizontes a los jóvenes, y la intención que nosotros queremos es como cuente su territorio, muéstrele su territorio al país desde su territorio. Desde las regiones, con todos los jóvenes que hemos impactado, creo que vamos a conseguir unos duros de la producción audiovisual. Inclusive, aquí en el municipio de Sonsón, encontramos hoy al director del canal regional, que fue un alumno de la EduMóvil años atrás. Hemos encontrado un talento maravilloso acá. Entonces, yo creo que la competencia que vamos a tener en un par de años va a ser muy grande. En la vida yo siento que estamos en un laberinto de cosas, de qué voy a estudiar, qué voy a hacer después del colegio. Entonces esto puede ser una gran puerta para los que quieren estudiar o les llama la atención todo esto de la comunicación social. Lo poco que hice de lo de la cámara fue algo muy chévere, entonces quizás eso lleve a que me involucre más como en la comunicación. A mí en futuro me gustaría seguir estudiando, aprender de esto, lo de las cámaras, a cómo controlarlas y de pronto grabar escenarios, cosas así, típicas. ¿Y vieron la diferencia de los planes? Para el Ministerio TIC ha sido muy importante el proceso de formación, no solamente contando con el proceso de la EduMóvil, sino también en los procesos de las convocatorias que hacemos desde medios públicos. La EduMóvil es de verdad lo que mueve la televisión pública. Lo hace cercana, la hace real y hace que sirva para algo. Y para mí es un orgullo enseñarle a un niño. La EduMóvil para mí es todo lo que yo un día soñé. La EduMóvil es cambiar vidas. Con que una persona de cada lugar que he tocado por el mundo audiovisual, la tarea se hizo. Parece bien que la EduMóvil siga recorriendo todo el país para que diferentes estudiantes y diferentes colegios puedan aprender de esto. A mí me gustaría que la EduMóvil siguiera recorriendo todo lo que es Antioquia y todo el país, ya que a muchos jóvenes les gustaría trabajar y practicar lo que es las cámaras y los videos que trabajan en el EduMóvil. Poder darme la oportunidad de formar jóvenes y tener esos ojos brillantes y esa sonrisa de los jóvenes, y cuando terminamos el proceso y reciben un abrazo, creo que para mí eso es el reconocimiento que me da la EduMóvil. A mí la EduMóvil es amor y trabajo en equipo.